Es una bendición alabar juntos al Señor. La palabra de Dios dice en el Salmo 118: Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Que proclame el pueblo de Israel: Su gran amor perdura para siempre. Que proclamen los descendientes de Aarón: Su gran amor perdura para siempre. Que proclamen los que temen al Señor: Su gran amor perdura para siempre. Amén. Cantemos con gusto, puestos de pie, alabando al Señor, dulce comunión. Comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Hoy yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo de cuidados y temor. Libre, salvo brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Quiero ahí vivir, siempre ahí morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo de cuidados y temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Nunca temeré ni desconfiaré en los brazos de mi Salvador. Muy seguro ahí siempre yo estaré de los lazos del engañador. Libre, salvo de cuidados y temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Dios conoce nuestra situación y nos llama a Él para estar a cuentas con Él, para pedirle perdón. Dice la palabra de Dios en Isaías 55: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Cada uno de nosotros haga su oración personal en silencio. Señor y Padre Celestial, tú conoces lo profundo de nuestro corazón. Tú sabes cuando hablamos con sinceridad. Tú sabes cuando hablamos con humildad. Ahora, Señor, escucha a tu pueblo las oraciones que han sido elevadas a ti. Cada uno de nosotros, como hijos tuyos, te ha pedido perdón, Señor. Que tu gran misericordia se aplique a nuestras vidas. Que seamos perdonados y seamos restaurados para poder vivir sin la carga del pecado. Te damos gracias por Jesucristo, que murió para hacer posible nuestro perdón. Te alabamos, Padre, y te bendecimos en el nombre precioso de Cristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Con esa seguridad de haber sido perdonados, cantemos al Señor: Eres todopoderoso. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú.
invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú.
El apóstol San Pablo dijo en uno de sus mensajes: con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Amén. Depositemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, de la manera en que hemos sido instruidos. Ahora consagremos esas ofrendas y esos diezmos. Señor y Padre, presentamos estos diezmos, estas ofrendas, como un símbolo, como un reconocimiento de nuestras vidas para ti. Te rogamos que las aceptes, que las purifiques, que las santifiques, que las consagres, al igual que nuestras vidas, para que seamos útiles en tu reino, y para que las ofrendas y diezmos sean utilizados conforme a tu santa voluntad, con el cuidado que merece lo que tu pueblo ha dado para ti. Te rogamos tu bendición, Señor. Bendice a todos los que pudieron dar, y bendice también a aquellos que no pudieron dar. Te rogamos tu bendición para todo tu pueblo, en Cristo Jesús. Amén. Ahora, mis amados hermanos, preparemos nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras Biblias, nuestros apuntes para escuchar el estudio de hoy. Jesús y sus parábolas. Ustedes saben qué importante es este estudio. Escuchemos este estudio guiados por el presbítero Moisés Zapata. Mis amados hermanos, la semana pasada vimos cómo Jesús escogió a sus discípulos, a los especiales, a los que llamó apóstoles, los enviados. Vimos que Cristo Jesús los escogió después de haber orado toda una noche en la montaña. Y los escogió con un propósito doble. En primer lugar, para que estuvieran con Él. Y en segundo lugar, para darles una tarea. No te olvides de esos dos pequeños detalles. Jesús te escogió para que estés con Él. Y te escogió para que hagas un trabajo. Y ese trabajo está perfectamente definido en Mateo 28, que dice: ve y haz discípulos. Y recuerda, en unión con esto, en conjunción con esto, que Jesús dijo: cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi padre y mi madre. Muy importante que recordemos esos detalles. Ahora bien, debido a que ya está cerca el fin de año, para terminar a tiempo este semestre, nada más estamos estudiando ciertas porciones del Evangelio de San Marcos, con la esperanza que cada uno de ustedes lo estudie con detenimiento, lo medite, haga las preguntas que considere necesarias, y recuerden que habrá un concurso del Evangelio según San Marcos, posiblemente en Navidad. Ahora bien, antes de empezar el tema de hoy, quisiera que vayamos a Mateo, capítulo 13, versos 11 al 13, que dice así: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías: por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán.
porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les han tapado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían, y yo los sanaría. Jesús nos está diciendo en este pequeño pasaje de Mateo que nuestro corazón determina cuánta verdad somos capaces de recibir. Los que escuchan la verdad y la ponen en práctica recibirán más verdad, pero los que rechazan la verdad perderán hasta la poquita que tienen. Esto es algo que debemos considerar muy seriamente, especialmente hoy que estudiaremos la parábola del sembrador. ¿Atesoramos la verdad o nos vale? ¿Cómo está nuestro corazón? Roguemos a Dios que Él nos dé un corazón totalmente sano. Oremos. Padre Santo, al acercarnos a ti una vez más en oración, te estamos rogando que acepte nuestra gratitud por esta parábola tan preciosa que nos dejaste por medio de tu Hijo amado. Pero Señor, ¿de qué serviría que la estudiemos con todo detenimiento si nuestro corazón sigue siendo de roca? Si nuestro corazón se mantiene con la intención de alejarse de ti, te rogamos, Señor, que tú nos sigas cambiando, que tu Espíritu siga obrando en nosotros, de tal manera que no solo entendamos esta parábola, pero que la hagamos nuestra y que examinemos nuestro corazón. Cada uno de nosotros, al oír esta parábola, no estemos pensando en nadie más que en nuestra condición. Y recordando que tú eres un Dios de gracia, un Dios de bondad, un Dios de misericordia que nos ha llamado. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Leamos el pasaje de hoy así como está en Marcos, el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, versos 1 al 20, que dice de la siguiente manera. De nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso en señales muchas cosas por medio de parábolas, y como parte de su instrucción les dijo, «Pongan atención». Un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir él a semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esta semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que, al crecer, la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga. Añadió Jesús. Cuando se quedó solo, los 12 y los que estaban alrededor de él le hicieron preguntas sobre las parábolas. «A ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios», les contestó. «Pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas para que, por mucho que vean, no perciban, y por mucho que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados». «¿No entienden esta parábola?», continuó Jesús. ¿Cómo podrán entonces entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución, a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como lo sembrado entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero otros son como lo sembrado en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y es el 100 por 1. Palabra de Dios. Mis hermanos, el asunto no es el sembrador, tampoco la semilla, sino el terreno, el suelo. ¿Quién hace el terreno? ¿Quién hace la semilla?
¿Quién da el resultado? ¿Cuál es mi responsabilidad? Sembrar. Y punto. El crecimiento, el fruto, lo da Dios. Jesús usó muchas parábolas, pero en esta serie solamente estamos viendo la parábola del sembrador, una de las más conocidas y más aplicadas. Estoy seguro que todos los que están oyendo recuerdan, por ejemplo, el buen samaritano, el hijo pródigo. Quizá algunos recuerdan inclusive la perla de gran precio, la oveja perdida, la moneda perdida. Según los estudiosos, Jesús pronunció más de 50 parábolas. Anímense, búsquenla, estúdienla, pregunten y comenten. Las parábolas siempre incluyen personas, mientras que las fábulas utilizan personajes no humanos para dar una moraleja. Las parábolas son reales o están basadas en la vida real, la vida cotidiana. Una oveja que se pierde, un hijo que abandona el hogar, un hombre que ayuda a otro que ha sido asaltado en el camino y dejado herido, etc. Mientras que las fábulas están ubicadas en un mundo fantasioso, un mundo fabuloso, una tortuga y una liebre compitiendo en una carrera, una hormiga trabajadora y previsora, un grillo fiestero, ocioso, que no se prepara para el invierno. Jesús fue un maestro de la parábola. Prestemos atención a su enseñanza. Veamos los versos 10 al 12. Cuando se quedó solo, los 12 y los que estaban alrededor de él le hicieron preguntas sobre las parábolas. A ustedes se les ha revelado el secreto del reino, les contestó. Pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas, para que, por mucho que vean, no perciban, y por mucho que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Esta es una cita directa de Isaías 6, 9 y 10. Más tarde la revisan y nos preguntan. La manera usual de sembrar en aquellos tiempos era esparciendo la semilla y tapándola con la tierra movida por los pies. Por eso se puede entender que alguna semilla haya caído en tierra dura, mientras que las demás cayeron en diferentes clases de terreno. Lo importante es tener presente que la semilla es la palabra, el evangelio. El evangelio que es predicado a diferentes personas sin importar su condición. Veamos brevemente la explicación que nos da nuestro Señor. El terreno agrícola en aquellos tiempos era común, así que todo el mundo podía seguir la historia. Un amplio terreno, más largo que ancho generalmente, que usualmente era atravesado por uno o varios caminos, o tenía caminos adyacentes. Una parte tenía una capa muy delgada de tierra y pedregal debajo de la superficie, como sucede normalmente en Yucatán. Otra parte tenía bajo la superficie del suelo raíces de abrojos y espinos que son muy difíciles, casi imposibles de erradicar. Supongo que la mayor parte del terreno era totalmente apta para el cultivo, produciendo entre 30 al 100% de rendimiento. El terreno es el corazón. Y Jesús nos explicó lo que sucede cuando la palabra llega a los distintos corazones. Ahora tendrás la oportunidad de analizar y ver qué tipo de corazón tienes. En primer lugar, tenemos el corazón duro en el versículo 15. El camino, suelto y pisoteado, se ha endurecido. Oye la palabra de Dios y es completamente indiferente a ella, le vale como decimos, no le presta atención. Es más, no le interesa y en ocasiones hasta se pone antagónico contra ella. Por eso es tan fácil que los agentes de Satanás vengan y se la lleven enseguida.
como si jamás hubiera sido oída, no deja huella en lo absoluto. En segundo lugar, está el corazón sin profundidad. En los versos 16 y 17, se emociona al escuchar la palabra. Se pone muy contento, inclusive hace planes. Pero la palabra no tiene raíz, no penetra. Apenas surgen problemas o persecución, se apartan de la palabra y persiguen su vida antigua. En tercer lugar, está el corazón ocupado con esta vida temporal, los versos 18 y 19, como si fuera lo único que existiera, la única realidad. Y nos señala tres maneras en que este corazón se ocupa y queda sin fruto. En primer lugar, las preocupaciones de esta vida, el trabajo, las cuentas, la familia, los amigos, la salud. Es importante notar que todos tenemos que trabajar, pues si no, no podríamos pagar nuestras cuentas. Es importante notar que todos debemos cuidar de nuestra familia. Es importante notar que necesitamos tener amigos y necesitamos cuidar nuestra salud y otras cosas. El problema es cuando esas cosas nos absorben y nos apartan de Dios, cuando realmente todo eso nos debería acercar a Dios. En segundo lugar está el engaño de las riquezas. Por eso nos dijo Jesús que era tan difícil que los ricos entraran al reino de los cielos. Porque los ricos tienen la inclinación a depender y a confiar en sus riquezas. Siempre tienen presente el dicho: con dinero, hasta el perro baila. Lo peor es que jamás se conforman con lo que tienen. La meta siempre es tener más. En una ocasión le preguntaron al señor Paul Getty, uno de los primeros multimillonarios petroleros. Le dijeron así: señor Getty, ¿cuánto dinero es suficiente? Lo más probable es que el que hizo la pregunta estaba pensando que la respuesta sería 10 millones, o 20, o 30, 40, o 50. Sabiendo que el señor Getty tenía una fortuna de más de 1,000 millones, algunos estiman que tenía 2,000 millones de dólares en ese momento. ¿Y cuál fue la respuesta del señor Getty? Un poquito más. Y en tercer lugar, los obstáculos que nos presenta el señor Jesús son los deseos de otras cosas. Haz un ejercicio muy sencillo. Escribe la lista de las cosas que querías tener hace algún tiempo. Te sorprenderás cómo esta lista ha crecido. La razón es muy sencilla. Apenas conseguías una cosa, se te ocurra otra. Apenas consigues lo que deseas, hay otra cosa más en el horizonte. Ageo nos pinta este cuadro de manera muy preciosa en el primer capítulo de su libro, cuando le reclama al pueblo que estén viviendo en casas techadas, nos dice nuestra versión, y en la versión Reina Valera dice casas artesonadas, cuando la casa de Dios estaba en ruinas. ¿Cómo es que llegaron a tener sus casas bien hechas? Muy sencillo, poco a poco, mientras el templo seguía abandonado. Y nosotros debemos recordar de qué servirá ganar todo el mundo si perdemos nuestra alma. En cuarto lugar, en cuanto a los tipos de corazones, Jesús nos presentó el corazón fructífero. Un corazón que produce 30, 60 y hasta el 100 por 1. ¿Ves? La palabra de Dios no rebotó en un terreno duro. La palabra de Dios no tiene un crecimiento súbito para después marchitarse. La palabra de Dios no comienza a crecer para después ser ahogada por las preocupaciones terrenales. En cambio,
este corazón recibe la palabra, atesora la palabra, cuida la palabra, abona la palabra con oración, la pone en práctica hasta que rinde el fruto esperado y más allá de lo esperado. Es muy oportuno notar acá que el crecimiento, aunque depende de la calidad de la tierra, en realidad el crecimiento lo da Dios, tal como nos enseña el apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 3. Dice así San Pablo: yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Mis hermanos, esta es una de las parábolas más importantes de Jesús. Su enseñanza tiene un valor decisivo para nuestras vidas. ¿Qué clase de terreno eres? ¿Cómo es tu corazón? Recuerda que Dios tiene el poder de cambiar nuestros corazones. Si no eres cristiano, Dios te está brindando hoy una oportunidad más al haber permitido que escuches esta parábola y su explicación. No sigas encerrado en tu negación. Considera tu situación y date una oportunidad de que la palabra entre a tu corazón. Dios hará el resto. Si eres cristiano, seguramente tu corazón ha sido receptivo a la palabra. Pero, cuidado, vigila cómo andas respecto a las preocupaciones terrenales. Todos tenemos que trabajar, como ya dijimos antes, para pagar nuestras cuentas. Y tenemos que comer alimentos saludables y tenemos que hacer ejercicio para conservar nuestra salud. También debemos formar un ahorro para necesidades inesperadas. Pero el asunto es, ¿cuánto estás confiando en tus esfuerzos y cuánta confianza estás depositando en Dios, que es nuestro Rey, nuestro Creador y que nos provee todo lo que necesitamos? Es más, ¿cuánto tiempo estás dedicando a estudiar la Biblia y cuánto tiempo estás dedicado a orar? Sería terrible que al mirar atrás te encuentres sin fruto. Si ese es tu caso, arrepiéntete y ruega al Señor te muestre y te capacite para llevar fruto en abundancia. Oremos. Padre nuestro, gracias por esta parábola. Gracias porque nos diste el mejor maestro que jamás pudo haber existido. Y gracias porque de manera tan sencilla y tan precisa, como que nos pone un cuchillito en nuestro corazón para que veamos cómo estamos. Señor, tenemos que confesar, al menos yo tengo que confesarte, que muchas veces cuando me doy cuenta, tú ya no eres el primer lugar en mi vida, pero te quedas muy cerquita del primero, pero ya no estás en el primero. Señor, perdónanos estas cosas que a veces hacemos y recuérdanos constantemente que dependemos de ti. Que tu Espíritu Santo siga trabajando en nuestros corazones para que siempre nuestro corazón sea receptivo a tu palabra y que la atesoremos, que la cuidemos, que la practiquemos y que rindamos fruto y rindamos fruto en abundancia. Señor, este mundo te necesita. Este mundo necesita tener muchos discípulos tuyos. Que tu gloria sea manifiesta en nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, por favor pónganse de pie para recibir la bendición del Señor, que dice así: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amén.